Hello. Hello, teacher. Good Good afternoon. afternoon. Hi, Welcome, teacher. guys. Hello, good afternoon. Nice to see you. Nice to see you. Good afternoon. Hello, teacher. Good afternoon. Good afternoon. Thank you, guys, for Hello, being on teacher. time. Good afternoon. Hello, Hugo. Nice to see you guys. Welcome, welcome. Thank you for being on time, okay? So, what is next? ¿En qué nos quedamos ayer? Ah, estuvimos haciendo preguntitas, ¿verdad? Del verbo to be. Where are you from? Remember? Yes. What is Shakira from? She's of Colombia. Shakira from is Colombia. From is o is from? Is from. It's from. Yes, Shakira is from Colombia. All right. Is Shakira from Mexico? No, she's No, not. Shakira is not. Shakira is not from Mexico. Very good. Now, is Shakira? Is she Colombian? Language. Yes, she is Colombian. Okay. Very good, guys. ¿Se acuerdan cómo decir que alguien es de un país? Decimos from. Si decimos la nacionalidad, no necesitamos decir from, ¿verdad? Simplemente decimos she is Salvadorian, Colombian, Nicaraguan, Costa Rican, Panaman, etc. Okay. Así que les voy a presentar. Hola, hola, hello. The last class is about the no, it's about the from. It's about the De esta me acuerdo que fue con ustedes. Ayer comenzamos la sección 3, ¿verdad? ¿O no? No. Ay, Dios mío, bendito. Chicos, vaya. Entonces, Ahora lo comenzamos siento, es la que clase. con ustedes ya nos estuve. Es una sola ensalada con ustedes porque yo sé que el jueves. No vimos la sección 3 con ustedes, chicos. Ayer comenzamos la sección 3, ¿no? No, Ahora. terminamos la dos. Ah, es que ustedes estaban bien la noche, vaya. Perdón, terminamos Termination la dos, two. vaya. Perdón, entonces como que no he dicho nada. Vamos entonces con Where are you from? Please pay attention. Hoy vamos a ver entonces cómo presentarnos, ¿verdad? Especialmente decir nuestra nacionalidad. Siempre vamos a ver el verbo to be, right? Siempre, siempre, siempre el verbo to be. So, section 3 is talking about where are you from? Vamos, pregúntenme, where are you from, teacher? Where are you Where are from, teacher? Ajá, where are you from? Acordémonos de la Where are you pregunta. from? Se requiere más entonación al final, ¿ok? Where are you from? ¿Vieron los videos? So, a little bit. Yeah. More or Yeah. less. Good. Okay, good job. This is very short, así que sí se lo voy a poner porque no dura ni siquiera un minuto. Ok, but we're going to start reading. Ok, vamos a leer ahorita. Y me van a pay attention. Ustedes repiten y me dicen después cuál es el lesson objective for this class. Ok, the lesson objective of section 3 is the following. In this class, you will listen to a conversation titled titulada, Are you from Seoul? This conversation illustrates yes and no questions and WH questions, which we will learn in the future lessons, ¿ok? Vamos, ayúdeme a leer Marvin hasta acá y luego Lynette. Instructions. In class, you will listen to the conversation little. Are you Titled, from somewhere? titled. Title. Are you from Seoul?
This conversation illustrates yes or no question and we ask question which we will learn in future lessons. Con las WH questions, ¿verdad? Eso es básicamente las WH questions. Ayer les estuve mostrando las WH questions así rapidito y teníamos estas. ¿Cuáles aprendimos ayer? Vamos a ver, les enseñé todas estas. ¿Ok? Yeah. How do you say cuándo? Bueno. How do you say cuándo? When? ¿Dónde? Where? Very good. ¿Cuál o qué? What? What? ¿Por qué? Why? Okay. Why? And then, ¿cómo? How? Okay. How? Nice. How? Bueno, ahí están. Siempre a recordarse, chicos, la estructura, ¿verdad? Otra vez insisto en la estructura de los verbos, ¿sí? De estructura de la oración, ¿ok? Tenemos que en una afirmación simplemente hablamos del sujeto, quien hace la acción, y el verbo, más el complemento. I am, you are, she is, it is, we are, they are. Punto. Si fuera negativo, decimos entonces, I am not. Solo agregamos la palabra not, ¿sí? John is not young, ¿ok? Ah, por cierto, miren, John is not young. No me va a decir young porque ese es el young. Miren, ese es young, más suave. Young, young, ¿ok? John is not young, ya está bien viejito. So he is old. Si para preguntar, tengo que hacer is el intercambio del sujeto, ¿verdad? Is he happy? Yes, he is happy. Ahora pregúnteme, ¿por qué está feliz él? ¿Por qué? Ajá, why is he happy? Very good. Why is he happy? Excellent. Why? ¿Por qué? Why is he happy? Why okay. Ahora veamos el video para que vean cómo se responde de diferentes formas, ¿ok? Les enseñé las contracciones de del verbo to be o todavía no. En negativo todavía no, ¿verdad? Perdón, chicos, que ya llevamos adelantadas varias clases, otra clase con otro grupo, entonces me confundo. Ok, no vimos las negaciones todavía con ustedes, las dos formas de hacer contracción en negativo. ¿Todavía no? No. Ah, vaya, perfecto. Ahorita vamos entonces a verla. Let me just share the sound. Y ahorita le damos entonces a next. And are you from Seoul? ¿Cómo responderían? De Seoul. Where is Seoul? Where is Seoul? Seoul. Dicen Seoul en inglés. Seoul. Where is Seoul? Where is Seoul located? ¿A dónde está? Where is it? ¿Dónde está? Where is it? What is it? It is, or Seoul is? It is Japan. No, it is not in Japan. But yes, it's an Asian country. It's actually not South Korea, right? South Korea. Yeah. Where is Seoul? Where is Seoul? Seoul is, vaya, le estoy haciendo preguntas con where ahí, ¿verdad? Necesito respuestas, guys, más activas, ¿ok? Where is Seoul? ¿Dónde? Seoul is where is Seoul, ¿ok? O para ser más específico, puedo decir located, ¿dónde está ubicado? ¿Ok? Ah, entonces ahí digo, Seoul is. Se acuerdan siempre con el verbo que pregunto, así respondo. Solo cuando respondo I es cuando me preguntan por you. Y si digo you, usted responde con I. Eso es lo único. ¿Ok?
Eso, Seoul is located in South Korea, all right? Is Seoul the capital of South Korea? South Korea? Yes. Yes, it is. It is, very good. Yes, is Seoul, located in Europe? In Europa? No. No. No, she... no, it's no. Not. No, it's not. It's not, ¿verdad? El sujeto, siempre estamos hablando de país, de cosas, siempre va a ser it. Ok, ahora sí hablo de los dos países de Corea. We have North Korea, que toda la gente lo ignora, ¿verdad? Por ser comunista, because it's a communist country. Right, Marvin? Casi que ni lo quieren poner en los mapas, ¿verdad? But yeah, son dos Coreas. There are two Koreas. Ok, are the two Koreas located in Africa? Are the two Koreas located in Africa? No. No, what? ¿Qué sujeto? ¿Qué sujeto? No, what? No. They are not, all right? They're not. No, they are not, all right? Where are they located? Ahí les pregunto entonces, where are they located? It is located in... Ajá. ¿Cómo diríamos? ¿Cómo Asia. Dijimos, Marvin? Asia. Sorry. ¿Qué sujeto me usó? No, it is... Pero les pregunto las dos Coreas. Two Koreas. No, it's not. No, it's not. Siempre es para uno. No, no you're not. No, yo no soy, yo no, no soy no, país tampoco. Not. Two Koreas is... are no, in... guys. ¿Cuál es el plural de it? Les dije. They. Day, ¿verdad? Muy bien. Are the two Koreas? Are the two Koreas? ¿Vea? Son las dos Coreas. ¿O where are the two Koreas located? ¿Dónde están ellas? Okay, they are. Okay, or the two Koreas? The two Koreas. In Asia. They are. Are el verbo otra vez. Are in Asia. Are in Asia. Vaya, vean este video. Y van a ver varias formas de preguntar de dónde somos, de dónde venimos, de dónde somos. Slang Korean? Yes, it is. What I... Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Okay, vaya. Veamos, well, chicos. My family is in California now. Questions con lo que acabamos de ver. I have questions. Is Jessica from California? From significa de, ¿verdad? I am from El Salvador. Ahí les agrego una palabrita extra. I am from. Yo soy de. I am from El Salvador. I am from Suchitoto. I am not from Spain, all right? I am not from Mexico. I am not Costa Rica, etc. Is Jessica from California? Yes or no? No. No, she isn't. She isn't, right? So, where is she from? Is from Korea. Korea, yes, very good. All right. Is her family, ¿cuál es el sujeto para su familia? Her family. Your family.
her family, no, la de ella, su familia. Your. Her family, guys. Their family. ¿Cómo hablamos de su familia? Your family. No. We're ok, not. Puede ser they, como ellos, o puede ser it, como familia, ¿verdad? Como una construcción social. Podría ser el it. It is, my family is, ¿ok? ¿Por qué? My family puede ser they are o puede ser it is. ¿Por qué family es it? Porque esos... Es un grupo. A pesar de que la familia es muy grande y compuesta con muchos miembros, la familia siempre se toma como una, en este caso, una construcción social, una cosa, ¿ok? My family is, si se fijan, no digo my family are, si se my fijaron ahí, is. ¿Verdad? ¿Ok? Pero sí podría decir they are, ellos son, ¿verdad? También hablando ya de miembros en particular. Ok, vamos a ver la forma de... ¿Cómo hacemos las contracciones? La uno, por favor, la primera es I am. Ya saben cómo se escribe, ¿verdad? Si no se acuerdan, aquí la tienen otra vez. ¿Vean? Ahí está. I am, you are. ¿Será persona? ¿Cuáles son? He, she, she, it. ¿Ok? ¿Cómo se conjuga? I'm, you're. Is, ¿verdad? Muy bien. Fíjense cómo se conjuga así sin nada de contracción. Ok, ahora, el plural we, you and they se pone así, ¿verdad? Más un complemento. Si se fijan, acá está sujeto. ¿Sí ven, verdad? ¿Dónde estoy pasando el mouse? Acá, ¿vean? I am, you are. Aquí tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Ok? Ahora, si se fijan, aquí tenemos no, he isn't. Esa es una de las formas de contracción en negativo, pero son dos. Obviamente, para I am, no hay más. No hay más que solo una. ¿Ok? Para los demás... What's going on? Ahí estamos, hoy sí. Vaya. Déjenme escribir lo que les quería comentar. Vaya. Entonces, I am simplemente es I am, ¿ok? Todos, por favor, repitan esa contracción, no solo I, no. Tiene que cerrar los labios para hacer esa contracción correcta, ¿ok? I'm not. Ok. Tenemos la otra. You aren't. Ok. You aren't. He or she isn't. Isn't. She or he isn't. Cualquiera. Tercera persona así se contracta. Ok. That is the contraction. He or she isn't. Pero vamos a hacer otra cosa también. He or she isn't. Ahora, tenemos, por ejemplo, the you are not. ¿Alguien vio alguna otra contracción? ¿Se recuerdan? ¿Se acuerdan cómo se contractaba las formas en afirmativo? ¿Se acuerdan la contracción? Póngale cero entonces, teacher. ¿Ah? Fue lo primero que vimos en la clase, ¿ok? Ya yo sé que algunos tal vez en la primerita clase no se conectaron, maybe. Pero bueno, sería la otra, your... ¿Se acuerdan esta? Your. Yes. Vamos, repeat, guys. Your. Your. Pero como en negativo, ¿qué le falta? You're not. Dos formas de contracción, ¿verdad? You're not. Okay. You aren't or you're not.
Okay. Right. He isn't. ¿Cómo se contractaba? Él está o él no, o él es. He's not. He's not. Muy bien. O he isn't o he isn't. ¿Ve? Dos formas de contractar. Muy bien. He. Perdón. Sería his. Negativo. He's not. ¿Vea? He isn't o he's not. Otra forma. Very good. Vamos con los plurales. We, you and they. ¿Se acuerdan que siempre se contractaban igual? Como you aren't. Entonces, por lógica sería we and they. ¿Nosotros y ellos? Ajá. Are not, ¿vea? O siguiendo el patrón de la primera tracción sería aren't, ¿ok? Aren't. They aren't, lo mismo que acá. They are not sería la otra forma. They aren't, they're not. They're not o we're not, ¿ok? They're not. Oh, we're not. ¿Ok? Estamos. Vale, entonces necesito que yo les voy a hacer unas preguntitas y quisiera que ustedes pongan atención porque necesito que respondan según lo que yo le voy a preguntar a la primera persona. Esta persona les va a hacer más preguntitas a los demás compañeros. ¿Ok? Por favor. Pongamos atención porque va a ser casi la misma pregunta, pero voy a insistir en la estructura, ¿ok? Veamos otra vez. Estructura para preguntar, WH question primero. Para preguntar, ¿ok? WH questions. Ok, ahí estamos. WH questions. ¿Y qué sigue después? Vamos a practicar. Vamos a poner la estructura que es la siguiente. En afirmativo es un subject y luego el verbo. Insisto, chicos, porque créanme que hay algunos que van a parecer como que, ay, aburre esta teacher con este verbo, pero es porque todavía, ¿verdad? Escucho ahí que algunos me dicen it en lugar de they y viceversa. Pongan atención en los sujetos de quien hablo, ¿ok? Y luego sería un cualquier complemento, ¿verdad? Shakira is from Colombia, ¿ok? Y ahí tenemos el ejemplo. Acá estaban las contracciones que les había dicho, miren. ¿Sí? Si es negativo, pues digo, I'm not, you're not, he's not, we're not, they're not. O puedo decir, you aren't, she isn't, it isn't, we aren't. ¿Ok? Ya saben cómo, ahí se les mandé en el chat. ¿Ok? Y ya sabemos los pronombres, ¿verdad? O pronombres sujetos o pronombres personales. Siempre acá los tenemos. Acordémonos que no solo necesito decir he, she, porque no siempre hablo de he o she, sino que hablo de una persona en específico, ¿verdad? ¿Ok? Por lo tanto, en lugar de decir he, puedo obviar ese he mencionando un nombre femenino, masculino, perdón. ¿Yes? En lugar de he, puedo decir the doctor, the architect, okay, my father. En lugar de she, puedo decir my mother, my sister, right? Puedo decir Shakira, etc. En lugar de it, insisto, ¿qué se puede decir en lugar de it? Cualquier objeto, evento, país, lo que sea que se le venga a la mente. ¿Sí? Puedo hablar de mi lapicero, sería it. Pero si hablo de ellos dos, ¿cuál es el plural de ellos? Otra vez pregunto, porque se les olvida. They. They, muy bien. El plural de las tres
de los tres sujetos de tercera persona, he, she, it, siempre va a ser they para todos. Ella, ellos, perdón, él, ellos, ella, ellos, Dios mío, ella, ellas y ese, esos, ¿ok? Ok, good, 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 good. Ahora, hoy sí necesito que nos enfoquemos acá. Eso es entonces la forma afirmativa, un complemento. Ejemplo, lo más fácil. Ah, ¿de dónde era Jessica? Jessica, Jesse, verbo. Is from, verbo, ¿ok? De, y ahí digo, is from, dijo que no era, por Cali, no era de California, ¿verdad? She's from South Africa. No me acuerdo qué dijo, pero aquí lo dijo. No. Corea. No. She's not, mire, they are not from Seoul. They are from Dijon, no sé qué. Dijon, ¿verdad? Dijon, ajá. Entonces... complement. Entonces, aquí is from Dijon, no sé qué es eso. De Dijon, algo así. Dijon. Vaya, ahora hacemos negativo. Give me examples con negativo. Siempre hablemos de from para que no se nos olvide, ¿ok? Para que no se nos olvide cómo decir yo soy de. O ella es de. Negativo, guys, come on. El sujeto, vamos a copiar la fórmula, ¿ok? ¿A dónde lleva el not? Sujeto, verbo. ¿A dónde lleva el not? El verbo queda en el verbo. Digo, she no is o she is not. ¿Cómo era? Ajá, muy bien, Lemmy. Sería entonces después del verbo, ¿verdad? No es como en español que digo yo no soy, ¿verdad? En inglés sería I am not, ¿ok? She is not. Muy bien. Entonces, háganme la forma negativa, pues. Tell me the negative form. Jessica. Jessica is not from Dijon. Ajá, very good. No, sí es de ahí, from Dijon. No, it's California. Is not, no is, leemos otra vez, no is, no is, no is, come on, no se me trabe ahí, por eso les estoy explicando la estructura correcta, no, ok, no is, no pensemos mucho en español, ok, so Jesse, justo les estoy diciendo, no me digan no is, se dice is not, acordémonos de la estructura, ok, verbo is not. From California. Ahí está. Vaya, ¿cuál era la estructura para preguntar? ¿Qué se hacía? ¿El intercambio? ¿Sí? El primer lugar pasa al segundo y el segundo al primero. Jessica. Primero sería, Jessica es el sujeto, en pregunta. Jessica from... De Geón. Otra vez. Is Jessica from de Geón. Very good. Muy bien. Perfecto. Entonces, estructura, guys. ¿Cuál es la estructura para pregunta? Yo sé que ya me dieron la respuesta. Con la única situación que al final del guión tendría que ir el signo de pregunta. Exacto. Pero le damos vuelta, Marvin. Otra vez, acordémonos. ¿Cuál es la estructura, chicos? Primero va el verbo, luego... Primero va el verbo y después el sujeto. Por eso les insisto esto, ¿ves? Jessica, entonces sería, is Jessica from Dijon. Muy bien. Entonces, primero va el verbo y después va el sujeto, siempre que hago pregunta, ¿ok? Sí. ¿Ok? Y sí. Luego el complemento y no se les olvide el question mark. ¿Cómo se dice? Signo de interrogación, guys. Question. Mark. Question mark. Vaya. Entonces, justamente palabra, como me dicen ahí, ¿verdad? Dígame, Marvin. La palabra question es cuando sobre usted lo habla nomás, pero cuando quiere señalar en ortografía es question mark.
decir pregunta, okay. Ajá. Una pregunta es question. Question. Pero si estoy hablando del signo de interrogación, es una question mark. Ajá, el signo de interrogación. Ajá. Como un dictado, digamos. Estoy haciendo un dictado. Ah, cuando yo le digo punto, ajá, pongan punto. Abran no sé qué, abran signo de exclamación, abran signo de interrogación. Ajá, sí, ajá. Exacto. Entonces, signo de interrogación, esa es justamente el question mark. Question mark. Ajá. La famosa, no sé si se han fijado la marca Guess, que también tiene una. Ajá, guess, ¿por qué? Ay, adivina, ¿verdad? ¿Qué onda? Guess. Ajá, por eso es que queda así como que el signo de interrogación. Ok, hoy vamos entonces, ¿cómo nos queda, Marvin? Sería, is Jesse from Dijon? Ajá, good job, is Jesse from Dijon? Ok, y ahí digo, yes, she is or no, she is not. El complemento usted ya lo sabe, ok. Yes, she is. Perfect. Vaya, ahora bien, esa es una pregunta de yes and no questions. ¿Se acuerdan de que justamente el objetivo principal es identificar cuándo responder de yes y no? Y también de cómo responder ya cuando preguntamos con una WH question. O sea, que sea dónde, cuándo, por qué, etcétera. ¿Estamos? Ajá, ahí está, miren. Ilustra cómo usar las yes and no questions y las WH questions, ¿ok? Que yo sé que la vamos a aprender en el futuro, pero ya se las estoy dando, ¿ok? Vamos adelantando, no solo vamos a hacer where, pero ahorita vamos a ocupar where otra vez, ¿ok? Where, vamos a ver, Hugo Adiel, fíjese bien, yo sé que si le pregunto, where are you from, ya todos me van a decir, I am from El Salvador, bien fácil, así que no, vamos a leer lo que dice este pequeño párrafo, ¿ok? Hey, Hugo, escuchen el verbo con que pregunto, ¿verdad? Si digo are, automáticamente vamos a decir are, ¿verdad? Para respuesta. Jessica's parents, los padres de Jessica, are Jessica's parents from Seoul. They are parents of Jessica, California. Otra vez, vamos a escribirla así despacito, ok, así despacito. Are es el sujeto, ¿sí? Perdón, es el verbo. ¿El sujeto de quiénes estoy hablando? Los padres de Jessica, parents. Ajá, dije entonces, Jessica's parents. Ok, pero como yo sé que estamos hablando de Jessica, solo digo her parents, sus padres, ¿verdad? Are her parents from Seoul? Lo único que va a hacer aquí, Hugo, es intercambiar her parents al inicio y luego are, ¿ok? ¿Estamos, chicos? ¿Ok? No me comiencen. Yes, she is from Jessica's parents. No, ahí no. Veamos la estructura, cómo se responde. ¿Ok? ¡Vamos! Her parents, espéreme, Marvin, espéreme. A Hugo le estamos preguntando ya. Después le va, usted contesta la próxima que Hugo le va a decir. Ajá, Hugo. Her parents from... Error ahí. Abner, respóndame, please. Chico, porfa, lean las estructuras. Dios mío, bendito. ¿Y dónde está el verbo que estamos viendo? Dios mío, el verbo to be, que llevamos una semana ya viendo el verbo to be. Dios mío, bendito. Oh, my God. Her parents are from Seoul. Are, guys.
¿dónde está el verbo? Ok, ahí estamos, chicos. Simplemente lo que dije es, denle vuelta. El sujeto es her parents y el verbo es are. Entonces, her parents are from. O are from o are not from. So. Are from. Ajá, vaya, pregúntele a Marvin. Cualquier otra cosa que a usted se le venga a la mente, ¿ok? Puede ser así. Is Shakira from no sé qué? Where is your mother from? ¿De dónde es tu mamá? También. Ah, perdón. Una cosa más de las preguntitas. Acordémonos que si es pregunta, ya con WH question, yo pregunto dónde, no va a decir, yes, I am. No, ¿verdad? Porque pregunto dónde. Por lo tanto, no puede decir, yes, I am. No, I am not. Pregunto dónde, entonces tengo que decir el lugar. ¿Qué es lo que va antes? Siempre va a vivir la WH word. Cualquier palabra que comience con WH. ¿Por qué WH? Porque si se fijan, where, what, who, todas comienzan con H, excepto how, ¿verdad? Que es con la H que comienza. ¿Ok? ¿Estamos? Esa es la estructura. Vamos, Hugo. Le voy a hacer otra preguntita así, mire. Where, aquí le pongo where. En lugar de decir her parents, puedo decir they también, acuérdense, ¿ok? Puedo ir jugando con los pronombres o los sujetos. Where is, si quiere preguntar de tu mamá, where is your mother from? Puede ser de que su mamá sea de otro país, no del Salvador. Pero yo sé que si todos somos del Salvador, vamos a decir el pueblito de donde somos. ¿Estamos? Guys, am I from San Salvador? ¿Am I? ¿Soy yo? Ya les dije. ¿Am I from San Salvador? ¿Are you from San Salvador? No. You are from... Bien, Hugo. Suchitoto. Yeah, I am from Suchitoto. Como dice Hugo, you are from Suchitoto. Me lo está diciendo a mí. No, tú eres de Suchitoto. Very good, ¿ok? Excelente, Hugo. Hoy sí. Entonces, acuérdense, siempre el sujeto, no se vayan a confundir, porque si digo your mother, ¿cuál es el sujeto? ¿O el pronombre? Mother. Mother. Ok, el sujeto es your mother, su mamá, pero ¿por qué sustituyo el nombre de mi mamá, de la mamá? ¿Por qué sujeto? Por she. Okay. Ahí está otra vez. She, ¿verdad? Ok, gracias. Gracias por estar pendiente, chicos. Vaya. Ahora sí. Hugo, y de ahí el complemento, ¿verdad? From, y usted dice El Salvador, o puede decir de San Juan Upico, Santa Ana, whatever, ¿ok? Cualquier pregunta que se le venga a la mente, Hugo, ya sea con WH question, usando where, o usando nada más la estructura básica. Don't forget the verb to be. Si no me dicen el verbo to be, chicos, no me están diciendo nada, ¿ok? Ese es el verbo más importante de todo inglés. Ajá. Marvin. Where you from? Where you from Costa Rica? Espéreme. Where are you from Costa Rica? ¿Dónde sos de Costa Rica? Ahí no va de Costa Rica. O me pregunta, are you from Costa Rica? Yes or no? O where are you from? Okay? Yeah. Marvin. Mire, Hugo, no se preocupe. Es el típico error que todo mundo hace. Hasta a mí siempre decía, where are you from El Salvador? No, ¿verdad? Simplemente, where are you from? ¿De dónde sos? Y ya pregunto, si sos del Salvador, ya comienzo, are you? Ya no digo where. Thank you, Hugo. Marvin, are you from Spain? Are you from Spain? No, I am from... Okay.
¿Cómo digo no? Yo no soy de España. Responda sí o no. No le pregunta de dónde es. Simplemente le pregunta si sos de España, ¿ok? La respuesta no sería, yes, no, I am from El Salvador. Porque no es una respuesta negativa, ¿ok? No, una respuesta negativa es, I am not. Ahí está, ¿verdad? Aquí les estoy insistiendo con la estructura del verbo. Ok, vamos. No, I am not. Spain. De España. No, I am not. I am not. Respuesta negativa, Abner. Dígame, Marvin Lemus. Remove the mute. I am not Spain. Ah, usted no es España. No, es que nadie es país, ok. Aquí somos personas. No, I'm not from Spain. Thank you. De España. El from también le hizo falta. Muy bien, Marvin. Hágale la pregunta a Lynette. Marvin Lemus, ok. Lynette is. Is Lynette from San Miguel? Oh, muy buena pregunta. Is Miguel, creo que nadie está aquí que son de San Miguel, ¿verdad? Todos son del occidente. Is Miguel from San Miguel? Is Lynette from San Miguel? Me dijo que le preguntara a Lynette. Ajá. Entonces, ¿qué le pregunta a Lynette? Is Lynette. Por eso, pero ¿por qué le dice Lynette? Is Lynette? Porque si le puede preguntar a ella directamente. Espera, ya me chulé. Marvin Ernesto. Lynette. Are you from family? Are you, vea, estoy directamente a ella. ¿Ok? Are you from okay. San Miguel? Are you from San Miguel, Lynette? Are you from San Miguel? No, I am not. Very good. Ahora que Lynette. Ok, ahora que Lynette ya contestó, hoy sí ya puedo preguntarle a alguien más por ella, ¿verdad? Ahí sí le puedo preguntar, ok, Marvin, is Lynette? Porque yo le estoy preguntando por ella. Marvin okay. Lemus, is Lynette from San Miguel? From San Miguel? Yes or no? Respuesta sí o no, nada más. No, nada más. Yes or no? No. No, Isa. ¿Y el sujeto? No, she's not. She's not, chicos. Acuérdense del sujeto. No, she's not. ¿Ok? Oh, Lynette is not, ¿verdad? Very good, guys. Lynette, hágale una pregunta a Zuleima. Please, ask her. Zuleima, are you from, where are you from? I am from El Salvador. No dije, ya sabemos que somos de El Salvador, chicos. I need the city, I need the town, ¿ok? Porque de lo que usted responda es que le pregunto, le hago más preguntas a las demás personas, ¿ok? Y por favor, el are you from ya está trillado, ¿verdad? Are you from, are you from, are you from, where are you from? Hagamos otra pregunta que no sea you, ¿ok? Que no sea tú todo el tiempo. Lynette, por favor, hagamos otra pregunta, ¿ok? Tenemos miles de sujetos, guys. Jessica, Lynette Azuleima.
Aquí les di ejemplos también, ¿verdad? Que podemos ocupar cualquier sujeto. Solo intercambie sujeto en lugar de you, ponga otro sujeto. Ok, Zuleima, pregúntele a Juan Pablo, please. Any other question? Okay. Chicos, Juan, por favor, Pablo, tengamos las preguntas ahí ya listas. Avancemos rápido, ok. Aprovechemos el tiempo lo más posible. Ese silencio de un minuto, chicos, es el minuto que a veces nos hace falta para terminar otras cosas. Ok. Okay. Okay. Juan Pablo, is your father from Italia? Italy. No, it's not. ¿Quién? Your father le preguntó. No, it's my father, not Italy. No. My father, respondemos, is not. Muy bien, muy bien, Juan Pablo. Right. No, my father is not Italy. From Italy. From Italy, acordémonos. No es, no, yo no puedo decir, él no es Italia, no. Él no es de Italia, es de, from Italia. Sí podría decir así, mire. En lugar de decir from, puedo decir así. My father, ¿ok? Pero a veces, si no sabemos, ay, se me olvidó de cómo decir my father o your father, o cómo es que digo ahí. Si le pregunto por su padre, your father, yo respondo my father, ¿yes? Si le pregunto por my father, pues ahí dice usted your father, ¿verdad? Ahí es lo único que cambiamos. Y podríamos decir he perfectamente, ¿ok? Diríamos he is. It's not. Italy, no. Eso no está bien. ¿Okay? ¿Le hace falta? No. Le agregamos la A y la N al final, Italian. Ajá, muy bien. So, hay dos formas. Primero, si le dejo Italy como país, tendría que ponerle from. ¿Sí? Pero si no le pongo from, sería Italian. ¿Ok? Italiano. ¿Sí? Dos formas de decirlo. Por ejemplo, I am Salvadorian. I am Salvadorian. Puede ser Salvadorian así o con I. ¿Ok? Las dos I se pronuncian igual. Salvadorian. ¿Ok? Pero no puedo decir I am from Salvadorian. ¿Ok? O I am El Salvador. No, yo no soy El Salvador. Del Salvador sí. Me explico cómo es importante también las pequeñas preposiciones, ¿verdad? Que dan más como coherencia a las ideas. Juan, ask Ingrid. Ya casi vamos a terminar, guys. Si se fijan con estas preguntitas, igual con los compañeros de la clase anterior, así me pasó, ¿verdad? Pero si nosotros no practicamos, chicos, yo voy a dar por hecho que ya saben y de repente no van a saber ni cómo hacer preguntita, ¿verdad? Entonces eso, por favor, pregunta y respuesta, ¿ok? Juan. Hello, Ingrid. Hello, Juan. Is the teacher from Santa Ana? No. No, she's not. He's not from Suchitoto. Ah, no, ahí me dice que yo no soy de Suchitoto. Ok, digamos no, she is not from Santa Ana. Repitamos la respuesta, ¿ok? Ah, no, no, she's not from Santa Ana, coma, ella es de Suchitoto, ¿ok? Ahí diría she's from Suchitoto, pero lo negativo para mí es mejor que digamos no, she is not from Santa Ana. Ask Franklin, please, if Ingrid. Franklin. Hello. Where are you from? Cámbiala, esa ya está prohibida, chico. Del where are you from, no, ya no, ya le dije que esa no. Les dije, chicos, tengan otra pregunta que no sea la misma, please. Is you
from Santa Ana. Espéreme, ¿cómo es eso? Is you. Is you. Are you. Are you. Is John. Is you no existe. Tal vez es is Santa your mother, ¿verdad? Y sí. Are you from Santa Ana, Franklin? No, I'm not. I am San Juan Opico. ¿Usted es San Juan Opico? From Zapán. From, gracias, from San Juan Opico. Mire, a Marvin no se le olvida porque ya se los corregí también, ¿verdad? De los errores acordémonos que de ahí aprendemos, chicos. I am El Salvador, no. From El Salvador. Ok, si yo digo suchitotense, porque así es el gentilicio de allá, de aquí diría, I am suchitotense. I am from Suchitoto. Cuando menciono la, el país, la ciudad, digo from. ¿Ok? Franklin, ready to ask. Osmin está por ahí. A Matías y, Matías y Verónica, ¿están ahí o no, chicos? A Marvin Ernesto, pregúntele. Los demás, pues vamos a terminar aquí y ya voy a pasar la asistencia. Yes. Franklin, ask Marvin Ernesto. Vamos a jugar. Hello, Marvin. Hello, Franklin. Is Ninette Martinez from Guatemala? No, is not. Is from I don't remember what city. Okay. No, simplemente, no, she is not from Guatemala, ok, repitamos la pregunta, she's not from Guatemala, ok, pregúntele a Matías, y creo que ahí, Matías a Abner y terminamos, ok. Hello, Abner. Hello. Is your mother from Santa Ana? No, her mother is... My mother, mi mamá. My mother. No, my mother is from Nejapa. Mixapa. Okay. Nice, pero ahí me da una respuesta negativa y una respuesta afirmativa, ¿ok? Mi respuesta me gustaría que la dieran. No, she's not from Guatemala. No, she's not from Santa Ana. No, she's not, ¿ok? Respuesta negativa. Porque si me dicen no... She is from Suchitoto, no entiendo. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Me entiende? ¿Me explico? No, she is not. Hay que decir she is not dos veces. Así se niega. Ok. Finally, Matías, ask Abner, please. What? Pregúntele a Abner, ajá. ¿Quién pregunta? Usted a Abner, Matías. Uh-huh. Ya saben que el que pregunta, que responde, después pregunte. Por favor, estemos más listos, ¿ok? El tiempo es ahora, chicos. Ya se faltan 7 minutos para terminar la clase y no hemos avanzado mucho, solo hacer preguntitas. Y no todos me han hecho preguntas tan así como que wow, ¿verdad? ¿Ok? Así que a ponernos más las pilas, chicos. Ajá. Matías, estamos esperando su pregunta. Ajá. Yo pregunté. Al contrario. Abner pregunta a Matías, teacher. Ok. Abner pregunta a Matías. Bueno. Vaya, entonces. Ya saben, chicos, el que pregunta responde, o el que responde pregunta, ¿ok? Porfa, sigamos un poco la dinámica, ¿alright? Estén más pendientes. Are you and your family from Sonsonate, Marvin? Muy bien, muy buena pregunta. No, she's not my family, Santa Ana. Ok, vamos a pasar a asistencia, chicos. ¿Cómo se responde, chicos, cómo se responde? Respóndale a Abner, por favor, que escuche a Matías y que él nos responda nuevamente, ¿ok? Not her family. No, they. His family.
Okay. They are not. Simplemente lo podemos simplificar por decir a ellos. No, they ellos no not. Son de ahí, ¿verdad? Ok. Pero para Matías, si yo pregunto, hey, ¿sos vos y tu familia de ahí? Yo me incluyo ahí. Por lo tanto, ¿qué sujeto podría ocupar? Oui. Oui, ¿verdad? Vaya, hoy sí, after. Pregúntele a Matías nuevamente y ahí terminamos, ¿ok? Los demás, escríbanme la respuesta, por favor, ahí en el chat, solamente directo a mí, ¿ok? Are you and your family from Sonsonate? Your family. Your family. No, she's not with Santa Ana. She's not. ¿Por qué? Le pregunta por su familia y usted. Entonces diría, we. Ok, we. Vaya. Más atención, Matías. Le vamos a dejar una tareita, ¿ok? Verónica, también le vamos a dejar tarea, ¿ok? Porque se murieron ahorita, se fueron de vacación durante la clase. 10 oraciones, 5 preguntas y 5 respuestas en negativo, ¿ok? ¿Sí, Matías? Y ¿cómo? También Verónica, 5 preguntas con WH questions y 5 respuestas negativas. 10 oraciones nos debe. Verónica, no le voy a poner asistencia, no habla ni nos dice nada, ¿verdad? Ok, así que, no chicos, el conectarse no significa que estemos en clase, ¿verdad? Estar en clase significa participación activa. ¿Se recuerdan que les dije eso al inicio? Participación activa, eso es lo que nosotros esperamos en la clase, ¿ok? Y activo no significa como que, ah, ¿y qué me preguntó, teacher? Que no sé qué. No, eso no es, no es estar activo en la clase. Franklin, are you there? Tampoco, se nos fue. Oye. Bueno, ahorita. Yes, teacher. Ustedes son el grupo A, ¿verdad, chicos? Turno A. Perdón, gracias. Okay. Jueves. Jeepies. En el horario nos aparece turno A y C. No sé. Turno A, C. Sí, por los... Sí, entiendo. Sí, me explicaron que se hizo ese un cambio. Ese que está ahí es... Este, ¿verdad? Abner... Present. Excellent. Sorry. ¿Qué diablos hicimos? Ahí está. Ay, Dios mío, espéreme. Vaya, hoy sí. Martes 25, Abner, yes. Oh, my God. ¿Qué pasa aquí? Espérenme. Bloqueo de número desactivado, vaya. Hoy sí. Franklin, Rodolfo. Present. Hugo. Perdón, Erika, Vanessa. ¿No está? Hugo. Present. Franklin. Juan, ahí está. Muy present, teacher. Por cierto. Kevin Alexander, ¿no? Ligia Araceli, no. Lynette. Present. Ahí la vi, ajá. Teacher va a saltar a una casilla, se saltó a Ingrid. Abner, Erika, Franklin, Hugo, Ingrid. Ahí está Ingrid. ¿O no? Present, teacher. Yes, teacher. Yes. Ingrid, where are you? Present, teacher. Ok, gracias. Juan Pablo, perdón, hoy sí. Gracias, muy amable por la observación. Kevin, no. Ligia Araceli, no, ¿verdad? Lynette, sí. Ambos Marvin, sí. Sí, gracias. Osmin también estaba por aquí, ¿verdad? Present. Present, teacher. Osmin, sí, ¿verdad? Present, teacher. Ok,
Hablen fuerte, chicos, que casi no oigo. Ok. Oscar Adair. No, ¿verdad? Osmin. Ezequiel. Teacher, se saltó Matías Galicia. Ay, Dios mío, bendito. Vaya, voy con el 10, Marvin y Marvin, ¿ok? Ahí está. Voy con la 12, Matías. Ahí está Matías. Presente. Hoy sí vamos con Oscar Adair. No, ¿verdad? Vaya. Voy con Osmin, él sí está acá. Raúl Alexander también. Reinaldo Wilber. Wilber, ¿no? Tony Alberto, tampoco. Víctor, ¿no? Oh, Verónica, ¿no contestó? No, ok, no está en la clase, chicos. Ustedes son testigos, ok. Víctor, tampoco. William. Y finalmente Zuleima, sí. Vaya pues, chicos, pasen buenas tardes. Nos vemos mañana. Bendiciones. Ok. Bye. See you tomorrow. Bye, bye, por favor, vean los videos, ok. Thank you. Bye, bye, guys. Bye, bye, guys. Take care. Buenas tardes. Take care. Good morning.